Good night, how are you? ¿Cómo están? Sorry for coming late. Me estaba queriendo conectar, pero I don't know why. It doesn't work. So, let's see. Are you listening to me? Yes, se me escucha. Good night, Good yes. night. Excellent. Thank you. ¿Por qué entran tan calladitos ustedes? Es Ah, que voy somos a... tímidos. Son tímidos. Y es viernes. Yo creo que hoy no hay fuerza para hablar. Eso es lo que pasa. Y ya me acordé, ¿eh?, que con ustedes tengo que hablar porque se me andan adelantando, señoritas y caballeros. Vale, muy bien. Espérenme que me cargue la compu. Ay, no me carga. Bueno, es que la compu ya está como la dueña, ¿verdad? Qué pena, la pobre. Vaya, muy bien. Vaya, permítame. Está cargando. Mientras carga, vamos a iniciar en this night. Vamos a ver. What do you remember about previous class? ¿Qué recuerda de la clase anterior? Bueno, y esta cosa. Ahí está, hoy sí. ¿Qué recuerda de la clase anterior? Miren qué. Uy, ¿qué es eso? Mire esta cosa. Bye. Muy bien. ¿Qué recuerda de la clase anterior? Una, dos. Chicos, recuerden estar pendiente de lo que son las clases, ¿verdad? Porque fíjense que, claro, no tengo quizás muchas inasistencias, pero por lo menos la asistencia, ¿verdad? La asistencia que usted debe de tener en cuenta es que tenemos que asistir. Yo sé que me va a decir, ay, teacher, pero es que mire, de repente tenemos alguna cosa que hacer, o de repente pues tenemos, teacher, algo que organizar y no me puedo conectar, pero yo considero que se conecte independientemente de lo que usted tenga que hacer y usted diga, ah, ok, independientemente, o sea, me conecto y lo hago, ¿verdad? Porque pues de igual forma, nosotros tenemos eso de que muchas veces no, pues no, no estamos como en aquello, ¿verdad? Que, ah, hoy no me voy a conectar. Por ejemplo, los viernes, a mí los viernes he notado que pocos se conectan. No digo todos, ¿verdad? Pero en su mayoría me dejan ahí como que, ¿y qué pasó, verdad? Entonces, eso es bien importante. Porque usted sabe que la asistencia es como crucial. Y más que todo en esta semana que viene. ¿Por qué? Porque esta semana terminamos. O sea, la que viene. Hoy ya estamos finalizando esta semana, pero la otra terminamos. Le digo la otra porque solo el día lunes es que vamos a tener más. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que nosotros nos dice de parte de todo eso. Porque sí, la verdad es que tenemos que estar bien al pendiente de la asistencia. Eso es para los que, por si a usted le pasa algún día, ¿verdad? Y se me dice, ay, teacher, es cierto, ¿verdad? Debí de haberle informado, ¿verdad? Así que yo necesito que usted me diga qué recuerda de la clase anterior. What do you remember? Yesterday, I learned about the De chores, chores, excelente, chores, chores. nice. And about the Laura. The hours, okay? How do you say the time? Telling the time, excellent. Also listening, the Listening, listening. excellent, listening. Muy bien. ¿Qué más? What else? Which routine? Routine Ajá, weekend. routine weekends. Excellent, Daisy. Routine weekends. Yes. ¿Qué más? Ok, le aseguro que usted no sabía los shorts antes de
el día de ayer, ¿verdad? ¿Y qué son los chores, teacher? Los chores que me pongo cuando llego a la casa, teacher. No, ¿verdad? Chores son las tasks that we have to do at home, clean, laundry, cook, sit up, ordenar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros debemos de aprender y entender. Bueno, chicos, vamos a entrar entonces. Reglas. Reglas, reglas, reglas de la clase. Attendance list. Aparte del attendance list, turn on your camera, right? Así que debemos de estar con camarita encendida. Como yo les había dicho, que ustedes muchas veces es como que, teacher, me voy a levantar. Va, perfecto, si usted se levanta, lo que debe de hacer es lo siguiente. No, sí apagar su cámara porque se levanta, pero fíjense que, como yo les había mencionado, tanto la asistencia como su cámara encendida están contando. Y para los de la plataforma que se me adelantaron, ¿verdad? Se me adelantaron, entonces, miren, los felicito, la verdad los felicito a los que se me adelantaron, pero realmente, o sea, es como que ustedes se fueron sin ver, como que se me dispararon, así se me fueron adelante y yo ni siquiera había llegado allá, ¿verdad? Entonces, y está bien, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces usted dice, ah, yo quiero probar mi nivel de inglés, va, quiero llenarlo de un solo, pero en ese nivel de inglés no tenemos como la conversations about that class, o sea, si me voy a entender, o sea, quizás le salió bien porque usted lo buscó, porque usted lo sabía, de acuerdo a su nivel, pero y la explicación de eso, ¿dónde está, verdad? Entonces, es como que nos quedamos, y ojo, o sea, cuando trabajemos plataforma, yo siempre le dije, trabajémosla a la par, porque se nos da el caso de que es por demás que usted llega a una parte y usted dice, aquí, yo lo voy a hacer al Team Marine, ¿verdad? Porque nos hallamos de que, because it's in English, ¿verdad? ¿No? Okay, right, for that reason, you say, como que, es como que usted, sí, ¿verdad? Bueno, y de todo esto, o sea, lo más chistoso de todo esto es que ya va el conocimiento, o sea, usted viene, es como que vayamos en una carrera, ¿verdad? Usted me gana, yo, niños, esperen que yo llegue hasta el final, y usted viene y me pasa, entonces, ¿a dónde está el knowledge, o sea, el conocimiento de esa clase? Y yo le aplaudo que usted lo haya hecho, mire, mira, anoche no podía dormir, porque me ponía a reír, o sea, de ver que ustedes la habían terminado, y yo me acosté y sin mentira, veía eso en la mente, como esos niños lograron terminar la plataforma, o sea, qué inteligente, ¿verdad? Y yo les aplaudo eso, porque a mí me encanta que el alumno sea autodidáctico, que aprenda, que busque como additional research, study, que no se quede solo con la clase, because, I know, imagine, 2 hours, 2 hours not is enough to learn English. O sea, 2 horitas tenemos, vea. Y en 2 horas yo no alcanzo. Yo quisiera hablar más y yo quisiera ponerlos a hablar y yo quisiera decirles que comerme todo el mundo con ustedes y explicarles todo lo que el mundo tiene dentro en inglés, va. Pero no me alcanzan 2 horas. Imagínense, yo me quedo corta. Entonces, y ustedes dicen, bueno, la teacher nos dijo eso. Entonces, autodidactic. Okay, I'm going to share in that one. I'm going to share in this one, in this one, in this one, in this one. Y empezamos a buscar, va. ¿Verdad? Entonces empezamos a ser autodidácticos y a buscar y a eso y la otra, ¿verdad? Empezamos a buscar. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto, ¿verdad? Con todo esto, o sea, lo que yo quiero llegar con todo esto, es que usted dice, ok, lo único, ¿verdad? Que yo digo, o sea, yo digo, está bien. Pero ¿cómo le explico? O sea, es como que yo tuviera algo. Ay, cuando, no sé, ¿a quiénes les gusta leer? How do you like reading? How do you like reading? So. Sinceramente, be honest, I don't like read. I don't like read. Do you know why? Because I begin to read a book. Me aburro, me pierdo, no lo entiendo. Y, me quedo dormida. A mí no me gusta leer. Y yo acepto, o sea, no me gusta leer. Y cuando me ponen a leer es como que,
¿Y qué entiende esa lectura? Y es como que no entendí nada porque solo lo leí por leerlo. O sea, cuando uno lee solo por leer, no lo encuentra. Entonces, y yo tuve ese problema, ese que estaba en high school. Y me decían, miren, o sea, era como que tantas anécdotas, que una vez hasta me sacaron de una clase porque no tuve lectura comprensiva. Entonces, y yo, ay, bueno, ahora ya aprendí. Me quedó la lección y hacía la lectura comprensiva para que no me sacaran de la clase, pero no porque me gustara leer. Entonces yo le digo, o sea, está bien que se adelante. Pero lo que pasa es esto, o sea, cuando usted le emociona leer, usted se quiere acabar el libro en una hora, porque usted quiere saber qué pasó. O cuando se ponen a ver series en Netflix, ¿verdad? Pasa que usted se echa toda la serie y quiere seguir viendo y dice, ay, no, ya no me voy a acostar porque ya está de madrugada. Y si yo no me duermo, esta serie no va a terminar y no me la voy a echar en un día, porque, ay, o sea, les digo que he sido tan exagerada que a veces un día me he echado una serie. Entonces, es como que usted, y que al final, pues, o sea, eso es lo que pasa aquí. Usted viene, llena la plataforma, y yo, ¿en qué momento la llenó toda, verdad? Entonces, y el knowledge, o sea, y aquel espacio que había cuando, hey, ¿aquí qué es? Do or does. I don't know. Ah, pero yo sé, la teacher dijo que that's for third person. He, she, it. Ah, ok, hey, this one is for third person, right? O sea, y ya, y o sea, ese vacío que estaba ahí ya lo llenó. Pero si usted va corriendo, ya como que es el correcamino, ¿y cómo? O sea, yo le aplaudo y, ay, miren, yo anoche no podía dormir de la emoción. ¡Qué muchachitos más inteligentes tengo! Porque a mí me gusta que sean autodidácticos y que no se quede solo con la clase, que usted vaya a estudiar después de lo de la clase. Pero el detalle es, o sea, y a mí me pasaba, que a veces queremos llenar la plataforma y me pasaba. Y me pasa seguido, o sea, a veces con los estudiantes, vea, tengo alumnos que ellos dicen, teacher, ya terminé el finish. ¿Y en qué momento terminó este niño, vea? Y a veces no solo tienen media hora, pero ellos ya lo hicieron todo. Y le digo, ¿y por qué va corriendo? Le digo, ¡eh, teacher! Se van corriendo. Dice ellos, pero ellos están en aquella adrenalina, aquello de querer saber, vea. Pero le digo, y ya, cuando voy a ver la nota, 3.2. Miren, sacó 3.2. ¿Y por qué, teacher? Y va, siga corriendo, le digo yo. Despacio, porque a veces no debe el vacío que está ahí, no sabemos. Entonces, lo primero que debe hacer usted es de llenar el vacío, y después de que llene el vacío, no lo estoy regañando, lo hago en paréntesis, bueno, no quiero que se me vaya a sentir así. Cuando usted llene el vacío, usted ya sabe. Fíjense que yo tengo eso, esa manía, vea, que no, yo ya quiero hacer el crucigrama y a veces me pongo a llenarlo y lo quiero terminar, pero a veces no sé el sinónimo de las palabras y es como que no, mejor voy a buscar el sinónimo para terminar. Entonces, y yo le aplaudo que se me haya adelantado, pero para los que no le hemos terminado, vayamos a la par. O sea, no le digo que se me atrase o que usted ponga, ah, no, bueno, yo me voy a quedar aquí y voy nada más a escuchar y así voy. O sea, tampoco vea, no me voy a atrasar con la plataforma, pero no corra, no corra, porque si corre, o sea, ese vacío, ¿cómo sabe usted que vamos a ver la otra semana? Vamos a ver la otra semana, nadie sabe. Solo el teacher porque ya tiene la planificación hecha, pero el alumno no la sabe. Y a veces ni yo. ¿Saben por qué? Porque uno va llenando la planificación, o sea, de acuerdo al contenido. Entonces, ahorita yo tenía los contenidos de esta semana. Los de la otra no me pregunten porque todavía no estoy en esos contenidos, ni he formado como la cosita que se forma para eso, el desarrollo de los contenidos. Entonces, pero si ya usted el lunes, ya el lunes yo ya tengo la noción más o menos de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vaya, ok, Lilian Bella. Gracias, princesa. You get better, ¿ok? Así que si usted quiere solo de oyente, mi niña preciosa. Si puede de oyente, si no, pues. Yo sé que usted está así, pero debe de presentar eso que me está enseñando. Debe de presentarlo al grupo, o sea, debe de reportar, no en el grupo de nosotros, sino que debe de reportarlo o sea, con los que le mandaron la solicitud y todo eso. Porque yo sí sé que está así, mi niña, pero ellos deben de saber, porque si usted se retira en algún momento de la clase, que ellos le pongan el porqué. Okay, Vaya, listo. mi niña, que se mejore, princesa. Ok, Gracias. entonces, retomando lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No corra, por favor, no me corra. Yo sé que usted es bien inteligente, pero ahí con eso sí, vea, porque si no, no llenamos o sea, como que el hoyito, el vacío, ¿verdad? No lo vamos llenando. Pero a veces por querer ser curiosos y formar y ver qué nivel de inglés tenemos, lo llenamos todo. ¡Ay, mire, teacher, me saqué 10, pero de chiripa porque usted no sabe ni lo que vamos a ver la otra semana, vea!
Entonces, y mire, o a veces suele pasar que hay niños que llenan toda la plataforma y se sacan 10, y como te sacas 6 días, les digo, ah, es que mi papá me la llenó, o mi mamá, o mi, ah, sabe el por qué, pero en realidad cuando ya lo paso a exponer, es como que, ¿y qué pasó? Pues, ah, ¿verdad? Le digo yo, es que teacher, ahí están llorando cuando ya ven el pato, ahí el 2. Pero mire, puedo volver a pasar. Ah, no, la fecha ya se pasó. Entonces, y eso es que no soy tan rígida para las calificaciones. Pero tengan el cuidado. Eso, yo sé que están chiquititos y hay que irles explicando. Chiquititos en el conocimiento del inglés. Pero a veces eso sucede. Así que solo porque en Netflix se echa la serie no quiere decir que va a ir corriendo, vea. No, tranquilito, para que vaya llenando los vacíos. Porque le aseguro que más de alguna parte usted llegó y no sabía qué hacer. O tenía la duda. ¿Sí o no? Tuvo la duda, ¿y aquí cuál es, va? ¿Y qué hago? Y bueno, yo voy a ponerle este, y de chiripa le salió ahí el 83, el 84%. Entonces deben de tener el cuidado de, vaya, y lo felicito, ya, porque son bien inteligentes y qué bueno que ya me la llenaron. Pero para los que no la han hecho, por favor, vamos a recordar in on a. ¿Qué pasa con in on a? ¿Qué pasa con el in on at? At para las horas. At para hours. What else? Holiday. Holidays. What else? Sería at, bueno, en relación a tiempo, ¿verdad? Supongo que Sí. es Recuerden que el in on at, o sea, tiene doble relación in time y la otra relación de, a ver si se acuerda. Location. Location. Location, Ajá, ajá. location, excelente. Y depende de qué, depende de qué la voy a agarrar yo como location o como Específica. Address. Where to stay address. Excelente, Angélica. Sí, ¿verdad? Entonces, usted tiene unos ejemplos en pantalla, ¿verdad? I get up at. The movie star at. Yo no quiero que ya solo me las haga con I get up, you get up, she get up. No. No, 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 no. Ahora usted va a echar a volar su imaginación. Ya casi terminamos el nivel 1, solo la otra semana. Así que now you have to. ¿Se acuerda? Vea que aprendemos a gatear. De ahí buscamos objetos para levantarnos, de ahí pasito, 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 hasta que nos soltamos. Entonces ahorita usted ya no, ya gateó todo esto que pasó, ya lo gateó. Entonces ahorita empiece a buscar objetos de donde agarrarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bebés? Vea, buscan el objeto. ¿Quién se me fue ahí con micrófono encendido? ¿Alguien tiene micrófono encendido? Ay. Gracias, Angélica. Gracias. Sí, lo que pasa es que a veces cuando opinamos, sí, vea, dejo que lo abran, pero a veces de repente se escucha como la interferencia, entonces no van a escuchar lo que explico. Vale, entonces retomando, ahorita usted tiene que buscar de dónde agarrar eso. Yo ya no le voy a decir de dónde. Miren, los niños ahí van buscando de dónde. Entonces, ahora usted dice, you say. Ok, puede utilizar, teacher, puedo hacer una con get up. Sí, está bien. I get up at, o I wake up at, o I take a shower at. ¿Verdad? O sea, cualquier actividad, ayer lo hicieron bastante bien. Pero no solo eso, podemos decir, the English class start. ¿Sí? The English class start at. Y así como está acá, o sea, el mismo, todo lo que usted ve, que yo ya no se lo voy a decir, vea, el at, el on, el in, ¿verdad? Lo tenemos así, ¿verdad? Entonces, todo eso que usted ve, usted, you are going to do the three. Ok, 1, 2, 3, 4. For example, o sea, tal cual está. Cuatro ejemplos tenemos por each one. O sea, tenemos cuatro ejemplos por cada una. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Hello. ¿Vamos entendiendo? Bueno, ya le voy a preguntar cuando yo termine de explicar. Cabal, ahí vamos.
Teacher, una, antes un paréntesis, disculpe que le interrumpa. Me Okay. acaba de, se acaba de comunicar Cintia Martínez y me dice que no va a poder asistir porque le ha salido un compromiso. Vaya, perfecto, solo dígale que lo reporte siempre, que no olvide reportarlo, no solo a mí, sino también de parte de Insafor, porque ellos Ok. anotan los permisos, ¿verdad? Eso no se los había mencionado y perdónenme que se me No, había ido por alto. sí. Ok, gracias, Marcelo. Entonces, lo que Gracias. yo les decía, cuando ustedes falten, chicos, hago el paréntesis, ya que Marcelo me lo recordó, no solo me notifique a mí, notifíquelo también a Insafor, porque yo sé, vea, pero Insafor no lo sabe, o sea, de parte de la empresa. No saben qué es lo que sucede con usted. Entonces usted debe de estar alerta, ¿verdad? Miren, yo ahora me cosieron el dedo y ni modo, vea. Yo decía que terminen de coserme el dedo antes de la clase porque no sabía ni cómo hacer niños Mary. Entonces, y todo el lago de sangre ahí, ¿verdad? Entonces, y yo decía, yo no puedo pedir permiso, ¿verdad? No puedo dejar a mis alumnos aquí. Entonces, miren, aquí estoy con el dedo remendado. Va, entonces, si usted tiene una emergencia, ¿verdad? Como la que yo tuve ahora. Hay gran lago de sangre, niños. Por favor, notifique, ¿verdad? O diga, miren, esto y esto me pasa. Claro, no es porque uno quiera hacer. Vaya, perfecto, Bella. Perfecto, Bella. Excelente, Bella. Entonces, vaya, entonces, eso, Bella, es lo que yo les comentaba. O sea, tengan el cuidado de que cuando falten o les suceda algo, que nos pasan cosas a todos, imprevistos a todos. Miren a mí. Yo nunca pensé que me iban a remendar el dedo, pero ahí tengo el dedo remendado. Entonces ahora yo le digo a usted se cayó, qué sé yo, y dice, ay, bueno, ni modo, voy a hacer el intento de conectarme porque tengo la clase, aunque me siento mal de salud, no voy a poder contestar, no voy a poder estar participando porque me duele, porque me siento mal, pero debo de notificar tanto a Insafor como a mí. O se conecta y me dice, teacher, mire, pues me pasó esto, ¿verdad? O lo manden un mensaje privado si usted no quiere que todo el mundo lo escuche. Que más bien somos compañeros y creo que ya somos gente adulta, ¿verdad? Ya somos gente adulta, que a todos nos pasan cosas, así que usted siempre notifique esos permisos. Retomando la explicación, cuatro ejemplos por cada uno. ¿Por qué teacher ahora nos deja así? Porque eso ya lo vimos, ¿se recuerda? Eso ya lo vimos, in on ad, que hasta copiaron, ¿verdad? Entonces, todo esto, usted debe de hacer cuatro ejemplos por cada uno. You are going to do, you are going to write, for example. No lo busque en internet porque se hace el mal usted. Estructúrelo usted. Yo le doy el tiempo para que usted se concentre, no para que lo busque, vea, sino para que se concentre en su ejemplo. Puede buscar palabras, claro. Una palabra sí, vea, que el diccionario allá debajo de la cama está con lleno de telaraña. Pero usted debe de hacer sus propios ejemplos, ¿ok? Basados en usted, nada de estar diciendo, voy a hacer, no, 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 usted busca sus ejemplos y usted los hace, ¿ok? Así que dentro de todo esto, chicos, yo los dejo a ustedes para que trabajen. Cuando usted termine ese ejercicio, al terminar el tiempo, voy a pasar la lista. En la lista sí les pido que me digan present, aunque usted esté ahí, ¿verdad? O a menos que ya haya notificado, sí, yo sé que ahí subo, pero ya lo notificó. ¿Ok? Vaya, entonces, así vamos a estar, niños. Vamos a trabajar. Tenemos 5 minutes to do that. Go ahead. Quiero ver. Sé que me está escuchando. Vamos a ver qué día. Ah. Susana, yo sé que me está escuchando, Bella. A usted no la pongo a participar, mi niña, porque yo sé que en la situación en la que se encuentra mi niña Bella, entonces yo por eso no la pongo. Oye, no vaya a pensar que yo la estoy excluyendo, mi niña, sino que yo sé que usted está ahí desvelada y en su situación, ¿verdad? Entonces, no, mi niña, oye. Así que usted, para su comodidad, ¿verdad? Yo sé que usted se está conectando y eso se lo agradezco, mi niña Bella. Oye, pronto va a salir de eso, primero Dios. Bueno. Vamos a ver. 5 minutes. Teacher, ¿cuántos ejemplos por cada uno dijo? Four, así como está acá, ¿ve? One, two, three, four. Okay, thank you. Okay.
Okay. Vaya, muy bien, voy a pasar lista, chicos, y después de eso, bueno, yo soñando estaba que los había dejado 5 minutos y le di más. Así que tuvieron que haberlo hecho completo. No me decís, teacher, no terminé. Ah, no, 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 tuve que haberlo terminado si me pasé el tiempo y nadie me dijo, teacher, mejor. Vaya, espérenme que me está cargando. A ver, how do you feel this exercise? So how do you feel? Because, I mean, respect about your knowledge, because you say that you have to know how to structure every single example. Let's see. Ay, no, niños, no me carga. Vaya, vamos a empezar con los ejemplos para mientras me carga. No. Ah, permítanme. No, ya me cargo. Just give me one second, please. Give me one second. Let's see. Esperemos, está cargando. Ana Daisy. Present. Vaya, Lisette. Vaya, Lisette, notificado. Bianca Natalie. Present. Carlos, perdón, Boris Gerardo. No. Carlos Giovanni tampoco. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Leiva Poca Sangre. Levi, perdón. Leiva, Dios mío, le estoy cambiando el nombre. Josué Levi. No, no ha venido Josué Levi. Ok, Julissa Esperanza. Present. Lilian Esperanza. Creo que se me salió Lili. A ver, Present, gracias, teacher. Lili. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Odalis Avilene. Odalis, ya la vi. Present, present, Okay. present, present, Ya present. la vi, Odalis. Rosana y Amiria, no. Cintia, me notificó Marcelo. Susana, Margarita, sé que ahí está mi niña. Y Valeria, Estefanía. Valeria. Waldemar Alexander. Present. Jetsi María. Present. Y Edith Angélica. Estamos, cabales. Ok, vamos a empezar Present. entonces. Excelente. Se estaba durmiendo Angélica y todavía no. Ok, ay No, Dios teacher, quiere. no me funcionaba esto. O sea, Ah, yo dije, ya le vi. no, 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 estoy escribiendo todavía. Ah, vaya, ay, ya mucho tiempo, ya no, ya no. Vaya, muy bien, vamos a ver, voy a empezar con. Perdón, no lo entendí, dice. Permítame que tengo un message here. Dice, teacher, estaré de oyente. No, que, no, que, no me. Ah, vaya. Excelente, Josué. Gracias. Gracias que me dio señales, Josué. Gracias, Josué. Ay, aunque sea, me da señales de humo. Igual ayer me dejó abandonada, Josué. Espero que la otra semana no, ¿verdad? Aunque sea en una, qué sé yo, en una ocasión participar. Gracias, Josué. Thank you. Let's see. Voy a empezar con. Vaya, Josué me dijo que no puede participar. Vamos a ver. Jetsi. Ay, ¿por qué yo, teacher, no es? Usted es la indicada. Hola, siempre empieza conmigo. Pensé que no lo había notado, pero ya lo noto, Jetsi. Ay, no, Jetsi. Gracias, Jetsi. Únicamente tengo Lo que tenga, mi niña, suelo. no se preocupe, no se Está preocupe. Sí, bien, lo que está bien. tenga. Que no le pegue. They are going to dance at the beach. Okay. My work start at 7 o'clock. My English class start at 8 o'clock. I get up at 5 a.m. My birthday is on 7 June. Class are
on Monday. You work on Friday. My family is on the beach. My baby is in the I go on vacation in September. My mom's birthday is in May. I will go to the park to play. Ok. Excelente. Vamos a ver. Gracias, Jetsi. Ya voy a decir las correcciones. La voy a decir en general, ¿verdad? Para que vayamos ahí tomando en cuenta. Voy con Waldemar. Siempre voy después de Jetsi, me va a decir. Yes, you're the second. Ok. I go to the gym at 5 p.m. I take a shower for the morning at 6 o'clock. My English class starts 8 o'clock. I go to the bed at 10 p.m. My birthday is on October 18. My last day of English class is on August 25. My friend comes to El Salvador on September. I will visit my grandmother on Friday. My birthday is in October. I am going on vacation in December. My sister was born in 2009. My mother's birthday is in July. Okay. Excellent, Wardermore. Almost okay. Casi okay. Casi, casi, casi. Pero ya voy a enfatizar los errors. Okay. Casi, casi. Recuerde que estoy escuchando con atención lo que usted lee, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Sigo con Odalis. Los que tenga. Miren, si usted no terminó porque el tiempo se llegó, le di bastante tiempo, ¿verdad? Pero si usted no terminó, lea lo que tiene, porque sí es importante hacer como el énfasis de lo que tiene. ¿Sí? O sea, en el hecho de que usted dice, ok, esto es lo que yo tengo. Pero siendo, o sea, siendo, aunque sea poca la información, pero necesito saber. I need to know what you write. In what way do you write? O sea, en qué manera lo escribió, ¿verdad? Ok, go ahead. We have coffee at 5 o'clock. They mean at 9 o'clock. I go to work at 8 o'clock. Will you be in El Salvador at Halloween? I go to the gym on Tuesday morning. They go to the supermarket on Saturday. I am in the office every morning. Esas tengo. Okay, excellent. Odalis. Perfect. Vaya, ya voy a decir. Perfect, perfect. Good job. O sea, dentro de lo que pueden y hacen, o sea, bastante bien, y eso es lo que se trata, que hagamos el mayor esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir con, let's see, miren, fíjense que estoy notando algo. Bueno, pero no, quizás al final lo voy a decir. Permítame. Marcelo, go ahead. O sea, traten de decir su ejemplo, aunque le cueste, teacher, pero no sé, o sea, traten. Aquí es de tratar, ¿verdad? Usted nos deja como en Survivor, teacher, allá, que se está, no, sí. O sea. Sí, si se me hacer. Sangra la lengua, si se me sangra la lengua, pues ya, solo culpa suya, teacher. lo van a coser de la lengua, igual que a mí, mire, bien costurada del dedo. Vaya, muy bien, gracias. Okay, we have coffee at 5 o'clock. I usually get up at 7 o'clock. My esas son las dos que yo tengo porque estaba y de ahí voy con we will be back in a weekend. My favorite activity is soccer in summers.
She was born in, how do you say, in 1982? 1982. And it's very cool in December. Class start on Monday. The meeting is on October 21. They were at the restaurant and Friday, she Friday? Game will be Friday. The game will be on Sunday afternoon. Eso es lo que tengo. Bye. Perfect. Bueno, vamos a continuar. Let's see. Ahí vamos, Marcelo, ahí vamos. Luis Edgardo Ventura Hernández. ¿Qué va a hacer? Okay, I take a shower at 6 o'clock. I send report at 8 o'clock. I have holidays and Christmas. The games end at 7 o'clock. Took my dog to the vet on Monday. My birthday is on October 31, se me olvidó cómo se dice. I rest on okay. Saturday. Ajá, 31st. 31st. Okay, 31st. Okay. The meeting is on September 11. We go to the beach in summer. My birthday is in October. The meeting starts in 10 minutes. Solo esas. Okay. Excellent. Thank you, Liz. Thank you. Thank you. Thank you for your good try. Julissa, go ahead. I take a shower at 6 o'clock. I was at work. We were at the park. They were in the pools. I go on vacation in December. I was born in 1996. My birthday is in February. My dad's birthday is in July. We go to the France in summer. Solamente. Thank you, thank you. Excellent, thank you. Vamos a ver. Al final voy a decir la observación. Vamos con... Let's see, permítame. Jessica. Okay, good night. Good night. My son gets up at 6 o'clock. Mm-hmm. The CNN news start at 6:30 a.m. The McDonald's restaurant open at 7 o'clock. And the party end at 11:30 p.m. With on. The Bible study is on Thursday. My husband's birthday is on November 18. I will go to the park on Saturday. And where did you travel on Christmas Day? And now with in. Claudia Lars was born in 1899. What do you do in the morning? I live in San Salvador. And the last, Michael Jackson died in 2009. 2009. Okay, finish. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver. Perfect, perfect. Perfect, Jessica. Al final. Porque es bien mínimo lo suyo. Lo suyo es como que muy chiquitito, vea. Casi no es notorio, pero tenemos que como que, ahí vea, medio ordenar las ideas. Pero it's okay. Vamos a ver. Cristina. Ready, Cristina? No, perdón, Daisy.
Cristina, ¿será que puede participar, Cristina? No sé si está en turno. ¿Cristina? Sí, puedo. Ah, puede. Vaya, entonces después de Daisy, corazón, ahí. Aquí, de aquí, perfect. Bueno. Daisy, go ahead. Sí. I wake up at 5 o'clock. My English class starts at 8 o'clock. I never have lunch at noon. My sister was born in 1996. My birthday is in October. I like to have coffee in the morning. I like in El Salvador. I will visit you on Monday. I live going to the park on Sundays. The family will head to theater on Christmas Day. His birthday is on the 11th. Okay. Eso sería. Okay. Excellent, Daisy. Good job. Let's see. I want something. Me quedo con Cristina. Go ahead, Cristina. Cristina. Cristina, Cristina. Ahí está. I get up 7 o'clock. They watch a series at 9 p.m. I visit my family on Saturday. I go to church on Sunday. They have a birthday in September. I was born in 1998. No sé cómo se dice. 1998. Sí. 98. Solo eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno. Perfecto. Vamos con Bianca y luego con Angélica cerramos. ¿Ok? Ok, Bianca. I return to home at 6 p.m. They meeting at 4 to 5. We had a day at 12 o'clock. We celebrate the Independence Day on September 16. I see you on Monday. We go shopping on weekend. My son's birthday is in April. I was born in the 80s. The water is very hotter in summer. The cats were born in January. Yes. Okay, excellent. Angélica? Okay. The concert starts at 7 p.m. My mom cooks dinner at 5 p.m. In vacation, I will visit my sister at 10 a.m. My family will come at Christmas. I going to English class on Wednesday. Me cuesta. Wednesday at Wednesday. 3 p.m. We eat dinner with my grandparents on Sunday. My birthday is on August 12th. My school is on
Oxford Street. My family visit me in winter. I was born in 1985. I grew up in United States. I will go running in afternoon. Excelente. Good job. Vaya, muy bien. Voy a decir las generalidades. O sea, mire, no le voy diciendo, ve, ¿en qué se equivoca primero que nada? Porque si hay errores, ¿verdad? Mínimos en el caso de Angélica, de Jessica, están bien pequeños. O sea, es solo cuestión como de pronunciation y de a little bit current. O sea, es decir, ve, lo que yo quiero que se fije es en esto, eso que está en circulito, que ya no se lo encierro porque si no, no se va a lograr ver. O bueno, lo voy a señalar de esta manera. Uy, ¿qué pasó? Permítame. Se lo voy a nombrar de esta manera. Es decir, just give me one second because I wanted to show that. For example, this one. Ok, usted ve eso, ¿ve? Uy. Vaya, eso, todo lo que usted ve en esos colores. So, you, for example, someone says, I get up at. Ok, I get up es una phrase at. Hubieron quienes se me comieron el at, ¿verdad? Solo dicen 7 o'clock. Hubieron examples donde dice el will be. ¿Cómo sabe utilizar usted el will be? Por ahí escuché ejemplos con will be. ¿Cómo sabe usar usted el will be si no hemos visto el future? Entonces, curiosamente, ustedes ya saben el uso del will be. Se me adelanta. Por eso yo le dije, si usted me busca los ejemplos, yo siempre voy a anotar. ¿Verdad? Si usted los busca en internet. Ajá. Sorry, yo no busqué, teacher. No. Yo no, lo que pasa es que sé hacer algunas oraciones. Algunas cosas, sí. Y sé quién puede utilizar el will. Pero sé también que decía will be. ¿Pero qué significa will be? Teacher, pero en el ejemplo que está ahorita en la pantalla, la última, digo porque yo usé will, pero no will be, ¿verdad? Pero lo usé. Pero ahí está she will be. Sí. Ve, acá está will be. Ajá. Pero ¿para qué utilizo el will? ¿Quién tiene la noción? Ve, yo sé quiénes conocen de, el uso del will. Ajá. Para un evento, digamos, a futuro. No. O que voy a hacer más adelante o si entre la semana. It's a near future. Ajá. Teacher. Ajá. Bueno, yo dije my family will come at Christmas. Ajá. O sea, que mi familia va a venir en Navidad, pero es algo que no es seguro. O sea, ajá, que estoy esperando, yes, que sea, pero no estoy seguro. Es una probabilidad. Uh-huh. Esa, ajá, posibilidad. Cambio, o sea, es una posibilidad. Así es. En cambio, utilicé, por ejemplo, ¿dónde tengo going to? Hay una que utilicé de going ahí to también, que ya. Ahí está también. Que ya, I going to English class on Wednesday. A 3 p.m. Going to, porque yo estoy segura que ese día voy a... Va a pasar, o sea, que lo va a hacer y que está dentro de su agenda. Excelente. Exacto. Mire, usted sabe muy bien el uso, ¿verdad? Pero escuché por ahí, will be, y escuché el ejemplo que me mostró la duda. Entonces yo por eso le digo, usted leyó acá, pero para leer esas oraciones, por ejemplo, ¿qué significa donde dice the life was difficult in the... Acá está, ¿ve? Es en el D, en este, ¿ve? The life was difficult in the 1940s. La vida fue muy difícil en los años 40, en 1940. En 1940, cabrón. Ajá, pero ¿qué me identifica que es pasado? El was. El was. El was, excelente. Pero usted no sabe utilizar was todavía. Entonces, la teacher no me ha enseñado a utilizar was, no lo pongo, ¿verdad? Porque si usted pone, vaya, por ejemplo, si usted pone will, era lo que le mencionaba. Si usted pone will es porque sabe luz. Si usted pone going es porque sabe luz. Pero si usted se siente que solo puede manejar, como I get up at 6 o'clock, the English class starts at 8 o'clock. Por ejemplo, podemos poner we take a shower at.
nosotros, we are going to, nos vamos a bañar, ¿verdad? We are going to, nosotros nos vamos a bañar a las 2 de la tarde. We are going to every single day at 2 o'clock p.m. Nos vamos a bañar nosotros a las todos los días a las 2 de la tarde. Pero ya sé utilizar el going to, ¿sí? Sí, solo hay algo, teacher. Lo que pasa es que ahí en la, cuando usted dio las indicaciones, dijo, miren, no ocupe mucho el grab, o sea, y todo ese tipo de cosas. Entonces uno empezó a buscar como, por lo menos en mi caso, a sustitutos de o qué podíamos qué se puede implementar, qué es lo que no se puede implementar. Pero el vocabulario, o sea, no, pero claro, el vocabulario que hemos visto, sí, vea, porque por ejemplo, the shorts, ¿qué tipo de shorts hemos visto? Chores cortos y chores largos. Sí. No, sí. Ajá. No, ¿qué tipo de shorts? What kind of shorts do you remember? Ajá. Clean the house. Clean the house, ajá. ¿Qué significa tidy up? Tidy up. Tidy up. I need to tidy up my bed. Se escribe tidy, pues vaya. Tidy up. Así se escribe. Tidy up. T-I-D-Y. Tidy up. U-P. Tidy up. Búsquelo. Tidy up. Ay, no notaron los shorts ayer, vea. Tidy up es ordenar. ¿Verdad? I need to tidy up all my mess. Necesito de ordenar todo mi desorden. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué significa tidy up? Nadie me lo dice. Nadie. Ordenar, no sé. Ya le dije. Ordenar la casa. Ajá, ya les estaba diciendo. ¿Y quién? Y todos calladitos. Ordenar. Vaya, entonces, el vocabulario que ya vimos, sí lo podemos emplear. ¿Cómo cuál es, teacher? I iron my clothes. Plancho mi ropa. Every single Saturday, por ejemplo, puede poner. On Saturdays, porque ya sabe utilizar on, que es para días. On Saturday, I iron the clothes at, yo plancho la ropa, at 5 p.m. o'clock, a las 5. O sea, cosas básicas que ya manejamos. No es que no vayan a utilizar el vocabulario, no tan cortas, pero o sea, lo que me refiero yo es que no solo digamos, como yo les decía, I get up, I take a shower, I no sé qué, no. O sea, buscar cosas diferentes como English class, como de Bible studies, como decía Jessica. Ajá. De Bible study, de sports, de meetings, o sea, cosas que manejamos en el vocabulario normal, en el workplace. Reuniones, meetings. ¿Qué más manejamos en el lugar de trabajo? Technical support, podría ser. Soporte técnico. Cómo manejar la computadora, cómo hacer esto, cómo, y todo el feedback que le dan. Entonces, cosas así, vea. Pero cuando usted utiliza el will, tiene que saber qué significa, ¿verdad? Porque yo escuché ejemplos en los que unos se comieron at, en los que unos pusieron will, en will be. Pero ese will be, o sea, se me adelanta y me pone will be porque lo ven los ejemplos. Está bien. Pero, ¿cuál es la estructura? She will be here in 3 hours. ¿Ok? My aunt will be here on Christmas. ¿Sí? On Christmas Day. Va a estar aquí el día de Navidad. ¿Ok? Entonces, a lo que voy yo es que si vamos a poner una oración, o la hace básica sobre lo que hemos visto, o menciona y si sabe el uso. Si no lo sabe, ni lo toque, porque probablemente vamos a cometer errores gramaticales. ¿Verdad? Eso no es un regaño, es un consejo. Para que usted no se vaya adelantando. Vaya, no, no quisiera escucharla cuando nos regañe. Ay, no, ¿qué es eso? Yo no regaño. Yo no regaño. Yo soy la maestra miel, niños. Yo soy la maestra miel. La maestra miel. Supieran los pobres hipotes cómo lloran conmigo. Para ellos soy la teacher mala y a veces hasta lloran, pero bueno, tienen que aprender. Solo así van a aprender. Muy bien, vamos a ver. In on at. Uh-huh. Ahí tenemos preposition of time,
Cópielo si usted lo quiere copiar. Si no, pues déjelo pasar. Pero, ¿qué nos dice? At a specific time, general period of time, around a specific of time, around a holidays. In night, at 1 p.m., at Christmas, at 9. At Christmas. ¿Ok? Y eso es lo que ya tenemos. O sea, es lo que ya copiaron la vez anterior. On days of the week, a specific day, ¿ok? ¿Me escucharon? No. Creo que se me apagó el micrófono. Yo lo moví aquí. ¿Me escucharon? No. On. No, verdad. Creo que no escucharon. No, no, vale. No se me escuchó. On. Lo que estaba diciendo de on es que days of the week, specific dates, holidays, o sea, holidays. ¿Cuáles son los holidays? Independence Day. Días feriados. Ajá. Días feriados. ¿Cuál es on Labor Day? Vamos a ver si sabe quién es. ¿Qué es on Labor Day? En El Salvador. Uh-huh. En First May. Uh-huh. First of May. Okay. Primero de mayo, ¿eh? El día del trabajo. Yo creo que es a nivel mundial eso. No sé. Bueno, part of a specific day. O sea, y eso, teacher, on Monday night. O sea, usted sabe que para las partes del día, teacher, pero es que usted estaba diciendo que para las partes del día decíamos in the evening, in the morning. Ajá, sí, eso decimos. Sí, estamos, sí. Bueno, entonces, todo eso requiere de que nosotros estudiemos bastante. Bueno, como ya retomamos todo eso, ahora lo voy a poner a practicar. Vamos a ver. Bueno, no es práctica, sino que usted sabe que eso siempre... No, espérenme. Teacher, perdón, la molesto. Sí, dígame, hija mía. Gracias, ¿será que después puedo poner el ejemplo anterior? Es que no lo alcancé a copiar todo. Vaya, mi niña, solo voy a terminar por acá con la dinámica y luego, luego yo la pongo, ¿vale? Para que usted lo pueda copiar. Okay, muchas gracias. Gracias. Permítame que no me cargo, creo yo. No me cargo. Está cargando. Vaya. Está cargando. Ahí está. Fíjense que eso es algo, bueno, es algo tardadito, así que vamos a... ¡Ay, no! Se me va a cortar esto. Vaya, pero ya tengo ahí la página, así que lo vamos a poner. Ah, sí, cabal, ya cargó. Miren lo que les estoy compartiendo. No es eso. Qué barbaridad. Vaya, ya le va a cargar, ya le va a cargar. ¿Cuál será? ¿Cuál es la respuesta? A
apúrese que antes de que termine la barrita tiene on, que dar. On. Yes. On. Excellent. Excellent. Pueden poner cheques, pueden manchar ustedes para que ustedes se sientan incomodidad, pueden manchar ahí. No hemos terminado lo que pasa. Este juego así es. Vamos a esperar que pase eso. Espéreme que no me pase. Ya le di saltar y no me pasa. I work at. In. ¿Qué dice el público? Como decía don Francisco, yes. In. Yes. In. He was born. In. On. In, perdón. In. Vamos a ver. Yes. In. Nos quedan dos. Take it easy. Es que este juego es largo, por eso no me gusta. Porque yo te esperaría. Miren, pues ve. Otra vez lo mismo. Vamos a las últimas dos, chicos. A la última dos. Question 7. On. On? On. Sí. No. Y yo creo que nos va a cortar. Creo que recuerdo que este juego nos corta. Ah, no, nos dio pase a la última. I was born. Para meses, ¿cuál utilizamos? In, on, at. On. In. On. On. Ay, mis niños. Teacher, una consulta. Yo ajá. Recuerdo que hace tiempo me dijeron, pero no estoy segura, ¿verdad? De ajá. Que se pone in, pero no recordaba bien. Que se pone in cuando se trata solo del mes, pero se pone on cuando se trata del mes más el día. No, vamos a ver. Vamos a ir a la regla, mi niña.
para que la saque de la duda y vea que con la regla en mano usted me va a entender mejor, pero permítame que eso se me trabó. Ay, no cerré la pestaña, permítanme. Ahí está, ya no creo que... Vaya, está cargando. Vaya, ¿cuándo utilizamos on? ¿Para qué utilizamos on? Nos dice la regla, Angélica. Para días de la semana. Para specific day. O sea, ajá, ahí tenemos la fecha. Ajá, pero... Vaya, por ejemplo, my birthday is on August 12th. O sea, le estoy diciendo el mes y mi fecha, o sea, mi día de cumpleaños. Entonces, a eso me refería cuando le dije. Vaya, ajá, el mes y la fecha. Vaya, muy bien. Lea el segundo ejemplo de on. Perdón, tercer ejemplo de ese. ¿Qué dice? His on, birthday is on March 27. Ajá, ¿qué dice ahí? El mes y el... Y el día. Ajá, el mes y el día. Entonces, sí lo ponemos cuando decimos mes y día, on. Pero in, ¿qué dice en in? En in solo lo utilizamos para que léame las estructuras para in. Ah, para los días. Ajá, ajá. O sea, in... No, ¿para qué utilizamos? Ah, no, 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 no. Vaya, teacher. I'm going to on vacation in August. Eso es lo que le trataba de decir, de que si solo vamos a mencionar el mes, es in. Pero si vamos a mencionar el mes con el día, es on. On, excellent. Si solo es el mes, ¿cómo se dice? Ajá, ¿cuál es? Sí. In. Ajá. Y cuando es día y mes, perdón, día y on. Mes y día. Y primero va qué, ¿el mes o el día? El mes. ¿Y después qué va? El día. ¿Y solo queremos decir el día? ¿También podemos poner on? ¿Solo el número? También, ¿verdad? Cuando es solo el día, ¿verdad? También decimos on the. Hey, what is the exam? When is the exam? Hey, ¿cuándo es el examen? Ah, the exam is on the, on the 20. Oh, ok, porque estamos en el mes, ¿verdad? Entonces estamos diciendo solo el día. Pero como usted dice, Angélica, así es como usted lo está diciendo. Cuando es mes, solo in. Y cuando ya estamos diciendo mes y día, el orden es mes y día. Nunca me vaya a decir it's on 7 y después me va a decir el mes. Eso es malo, o sea, no es malo. Eso es un error gramatical que no lo debe de decir. Never. ¿Sí? Vaya, excelente pregunta. Esas preguntas son las que me gustan, las que nos ponen a pensar, ¿vean? Pero sea abierto, pregunte, porque usted no pregunta. Bueno, usted sabrá por qué no pregunta. Vamos a ver, Lilian me pedía la siguiente imagen. A ver, Lilian. Thank you, teacher. Ya solo gracias, yo solo estoy por terminar lo último. Ay, Lilian, nos avisa cuando hayamos terminado. Mientras seguimos hablando de las rules, o sea, aquí tenemos que hacer como, miren, be specific. En be focused, ¿verdad? Tenemos que poner la atención necesaria, porque miren, fíjense que con una regla que se nos olvide, hasta para hablar, ya nos notaron el error, ¿sí? O sea, para una, que no sé, que nos haga falta, no. Ya, eso ya estuvo, que ya terminamos en error, o sea, lo que nosotros tenemos que aprender, teacher, o sea que si yo no me aprendo las reglas gramaticales, nunca voy a aprender el inglés. Claro que sí, va a aprender y lo va a hablar, pero lo va a hablar informal, probablemente lo hable lleno de errores, probablemente, no le va a decir que usted es una máquina y que lo va a hablar sin un error, no, esa es mentira, ni los native, entienda que ni los nativos tienen un buen inglés. A lo mejor un nativo que verdad yo diga, pucha, no, estudió todas las reglas y lo habla tal cual, ordenado, limpio y qué bonito, pero casi que bien difícil.
Okay, vaya muy bien. Vamos entonces a ver. Let's see. Finish, teacher. Okay, mi niña. Thank you. Okay, you're welcome. Vaya muy bien. Piense este ejemplo en los próximos 5 minutos. Si usted lo quiere poner en su cuaderno, lo quiere copiar, póngalo. Pero acá usted debe de saber cuál es el uso, ¿verdad? Porque aquí ya no tenemos la regla. Entonces, por eso a veces le pido que copie regla. Teacher, ¿y para qué transcribir una regla gramatical si eso no me va a servir? Bueno, diga usted que no le va a servir, pues. Entonces, todo nos sirve, todo nos sirve. Teacher, pero es que la gramática tengo entendido que solo cuando escribo, teacher. No. También para hablar. ¿Verdad? Como que me va a decir, ah, my birthday, it's on. My birthday, it's on. On July, teacher. On July. Ahí ya cometí un error, ¿verdad? In July. A menos que diga on July 21st. Yes, ahí sí, está bien. Pero si solo dice el mes, in. ¿Sí? Ok, go ahead.
Terminamos, así que vamos a empezar, ¿verdad? Muy bien. First, number one. At. Number two. At. Miren, ahí se me fue el at con capital letter, pero recuerden que no es capital letter. Vamos a ver si me queda. Ahí está. Ajá, number three. On. On. Number four. At. ¿Pero qué pasa con el number four? Monday. Día. No, con el number four, ¿qué pasa? Nadie se ha fijado. Ya tiene el at. Que ya tiene el at, excelente. Number five. In. Number six. At. Number seven. In. Number eight. On. Number ten. In. In or on? In. Pero tiene mes y tiene. Ah, espera, teacher. In the evening. ¿Cuál vamos? Ten. Anda, espérame, espérame. Ah, no. Ajá, quiero ver. Estamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, vamos en la 9. En la 9. In. Ok, in. Ok, en number 10. On. Como ya les dije. Number 12. On. Number 12. In. Number 13. On. Uh-huh. Vaya, vamos a ver. Espero que me quede, niña. Vamos a ver. Uy, no, miren, esto se desconfiguró todo. Ay, no, la teacher quería hacer magia. Vamos a ver. Espero yo que quede. Ni va a quedar. Vamos a ver. No va a quedar, niños. Estoy aquí inventando. Ay, no va a quedar. No, no quedó. Hice mal el cálculo, niños. Pero vaya, usted sabe que cuáles hemos discutido, ¿eh? Así que excelente. Hice un solo relajo. Ay, la teacher tan especial por hacerlo de un solo. Vaya, muy bien, vamos a empezar con el libro, chicos, porque fíjense que hoy sí está largo lo que vamos a desarrollar en nuestro libro. Y para eso vamos. Ok, ¿qué nos dice? Uy, qué esta cosa, miren. Ay. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué estamos viendo? How to use preposition of time. ¿Hola? ¿Hola? Sorry, tenía yo encendido el micrófono y estaba pidiendo okay. Una cosa. Muy bien, on, in, at, ¿ok? Tenemos esas tres. Ok, ahora como ya saben, on Saturday, on January y el día, on Monday, February. Mire, ahí está todo, ¿ve? On Monday, coma, February, el día. O sea, teacher, que podemos decir el día, mes y el año, perdón, el día... El mes y el número del día hasta el final. También. ¿Ya vio? ¿Ya vio el ejemplo? Eso. Bueno, ahí tenemos. In my. In 2018. Perdón. Sí, 2019. Pero también 2018. In the summer, in the morning, at 2:30, at noon, at 9, at midnight. Complete an email using preposition of time. Compare answer with classmate. From, to, and subject. Y tenemos el email. Para, de, para, y el sub. ¿Qué es el subject en un email? Vamos a ver. Busca el diccionario. El asunto. El asunto. Muy bien. Excelente. Mire qué inteligente, Jessica. Excelente. Así me gusta. Vamos a ver.
Ahora viene lo bueno. Usted tiene que. Ay. Ahí esto. Vaya. Usted tiene que leerlo y me va a decir in on at. ¿Sí? Vaya. Vamos a ver. Number one, la primera. Solo son cuatro. Cinco, perdón. On. On. Number two. At. At. Siguiente. At. At. Siguiente. In. In. El siguiente. On. On. Okay, dice, using the information from Chufi, write the some activities that your classmate had to do on a specific day and use and to connect your ideas. Acá es como que usted tiene que escribir algo similar, pero esta partecita es como lo que estamos haciendo arriba. Entonces, vamos a leer la primera parte. Voy a ir mencionando quiénes, no todos vamos a participar porque se ha corto el párrafo. La primera línea, the first line, Angélica. Solo la primera para, línea. ¿Para que se la diga, teacher? Para leerla, mi niña. Are ah, para teacher? Leerla. Ah, yo pensé que me estaba diciendo que inventara un párrafo. No, 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 tranquila. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company? Thank you. Second, Daisy. Desde launches, ¿verdad? Launches. Yes. Launches. Launches. There is a presentation about in and sounds very interesting. It starts at six has part. No, es has part. There is. Okay, excellent. Half past six. Okay, I work. The third line, Bianca. Bianca? I work until 16 at 6, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you? Okay, hey, la cuarta, un varón, a boy. Vamos a ver, a boy. Marcelo. Okay, Marcelo. Ahorita. Dice la cuarta. Yes. There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And can die that dies. Okay. I can't that day. That day, okay. Excellent. Vaya, perfecto. Vamos al segundo. Espera. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, okay, you are not scrambled and describe them so your partner gets a name. Tiene que tratar la manera de descifrar qué palabra hay oculta. Así que le voy a dar para que usted piense 3 minutos. En 3 minutos, yo le pregunto, 3 minutes, I'm going to ask to you, and you have to tell me what is the phrase that you have to in this one, okay? Go ahead.
Okay, guys, the time is over. Which is, I mean, which is the first word? ¿Cuál es la primera palabra? Which one it is? ¿Lo que ya estudiaron? ¿Cuál es? Empieza con P. Which one it is? Hola. ¿Se escucha? Yes. ¿Cuál es la primera palabra? Which is the first one? It's about your workplace. Production. ¿Cuál es la segunda? Empieza con P también. Purchasing. Purchasing. Excellent. ¿Qué son purchasing? Compras. Compras. Excellent. Number three. ¿Cuál será? Human. Human. Resource. Recourse. Resource. ¿Qué? Management. Management. Ay, no lo puedo mover. La última de ellas por el asesinato del candidato presidencial Fernández de Villavicencio. En enero de 2018, tras la explosión de un coche bomba cerca de un cuartel policial. Esperen. Human Resource. El FBI envió un equipo de. Ajá. Management. Manage. A ver, spell manage. Todas las tenía que ser así. Ay, ya estuvo. M-A-N. Ajá. A-G-E. A. Ajá. G-E-M. Ajá. Uy, espérenme. Ajá. E-N-T. N. Sí, uy. Sí. Muy bien. ¿Qué hace production? What they do? ¿Qué hace la producción? ¿Qué hace la producción? ¿Qué hace la producción? En la producción en el trabajo, en your workplace, o sea, el sector de producción, ¿qué hace? ¿Qué será que hace? Make the products. Make the products. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué hacen los purchasings? El sector de purchasings. El sector de purchasing, ¿qué hace? ¿Qué hará el sector de purchasing? Estudia el mercado y hace las compras. Ajá, muy bien. Sí. They do the purchase about the department. Ok, human resource management. ¿Qué hace el recurso humano? ¿Qué hace recursos humanos? Contratación de personal. Contratación de personal, muy bien. Revisión de las políticas. They contract, ajá. Excellent. Muy bien. Abajo usted puede poner la definición, ¿ok? Bueno, vamos a ir avanzando.
se borró. Luego tenemos la segunda parte. No me pasa, niños. Ahí está. Tenemos acá. Acá hay otras palabras. ¿Cuál será la number two? Ok, esa. Vamos a empezarla así. Number two. ¿Usted que ya estudió? Le voy a regalar esa. Piensa en las demás. 2 minutos para que piensen las demás. Ya le di una. Marketing. Marketing, excelente. Ah, pues ya no le doy nada porque ya vi que sí sabe. Number six, está fácil. Finance accounting o accounting finance. Accounting. Finance. Finance. Espérenme, que no es capital, eres. Vaya. Se me trabó el teclado. Vaya. ¿Qué hace? Vamos a avanzar mientras me destraba esto. ¿Qué hace, for example, research development? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Ahí está. Espera. Hello. Miren, ves que esto. Esta cosa me estresa. Finance. Ya se ve enojar la teacher, van a decir, no está enojada. Estoy estresada, tipo estrés. Vale. Accounting finance. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por ejemplo, ¿qué hacen los de Research Development? ¿Son? ¿Investigan qué? El mercado, un producto. Un producto, un proyecto. Un servicio, un sector. Ok, ¿qué hacen los de marketing? Desarrollan las estrategias de ventas. They develop, strategy of sell, okay, how to sell a product. And number six, accounting finance, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán ellos? Accounting. Los reportes financieros. Reportes financieros, ¿qué más? Las estadísticas financieras de la empresa. Estudian las finanzas. Si no les pagan a ellos, los van a colgar. Sí, porque son como tipo analistas, creo yo, vea. Bueno, no, en realidad es como que llevan el estado de las cuentas, vea, porque esos son los que hacen realmente los contadores. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, ahora. Ay, no. Miren esto, vea. Es una manifestación de que es viernes y ya no quiere. Es que es viernes, dicha. Ok, muy bien. ¿Qué dice por acá? Dice, interview that information equation and position of using information question and preposition of time. For example, what do you do in the morning? ¿Qué hace en la mañana usted? In a typical day, of course. O sea, en un día típico. Ay, teacher, lo primero que hago es levantarme y a bostezar. ¿Verdad? O lo que primero que hago es quedarme sentado ahí viendo la pared como que algo, como que de ahí me va a caer la respuesta de lo que voy a hacer todo el día, ¿verdad? ¿Le ha pasado que se levanta y se queda ahí en el rato y ya después reacciona que le va a agarrar la tarde y pues, se va a bañar, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué hace en la mañana? What do you do in the morning? For example, I teach
two kids. I apply the grades. I do lesson plans. I do a list about the students. I pass the attendance list. Uy, este pelo parece de bruja. Ajá, ¿qué más? ¿Qué hacen en la tarde? In the afternoon, I drink coffee, teacher. Sí. In the afternoon, I watch a movie. Bueno, son weekends, ¿verdad? I watch a movie. Okay, in the evening. In the evening, teacher. I take English class, teacher. Tomo la clase de inglés. Aburrida, por cierto, teacher. Y me estresa la maestra. Y me estresa la maestra, teacher. Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Necesito escucharlo porque solo yo estoy hablando y ustedes no me dicen qué hacen en la mañana. Ay, teacher, ya le dijimos que todos los días vamos a trabajar. ¿Qué más quiere que le diga? I cook dinner? Ay, que en la mañana. No, in the evening, Ah, in teacher. the evening. Okay, yo dije, ay, in the morning. ¿Qué cosa? Quizás No, deja es de que hacer. usted estaba hablando ya in the evening. Ah, bueno, yo dije, quizás deja hecha la cena desde la tarde, desde la mañana. Como hay gente que cocina para todo el día, entonces ya. Angélica es bien organizada, dije yo. Okay, in the afternoon, ¿qué hacen en la tarde? Ay, no da sueño, teacher. Están abostezando allá en el trabajo, ¿verdad? I drink coffee with bread. Ajá, you drink coffee with bread. Y más si está lloviendo, nos pone como más con hambre. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más hacen? Cuéntenme, cuéntenme. I check my cell phone, teacher. Nap, teacher. You take a nap. Excelente, mire, descansa, ¿ves? Qué bonito en el trabajo, descansa, mire, ahí lleva maca, Marcelo, ahí al No, trabajo. tengo 15, tengo 15 minutos de descanso en las tardes. Qué galán, un trabajo de esos quiero yo, usted. No, Viera que que yo no no, tengo descanso, usted. Yo no tengo descanso. lo que pasa es que después de 8 del latigazo uno se merece 15 minutos. Ay, no, Son Dios mío, ah, pues bromas. no. Ah, pues no, ya no voy a ir ahí. Ya no voy a ir a trabajar a ese lugar, no. No, yo quiero un trabajo que me permitan hamaca, la tele. Ay, bien relax, pues, bien chile, vea, qué galán. Si lo encuentra, me avisa para meter Vaya, currículum. sí, vea, es que deberíamos de hacer una empresa nosotros en la cual podamos tener una hamaca, descansar. Ajá, ¿qué hacen? Pues en el workplace. No hacen nada, o sea que no trabajan, pues. My You call. children. ¿Qué más? También podría ser que in the evening es como que cuando ya llegan y hacen más cosas, ¿verdad? I cook dinner, I put on my pijama, o I put on my relaxed clothes, I help. mis ropas facheras, mi ropa, la ropa fachera. ¿Y cuál es la ropa fachera? Esa ropa que usted se pone cuando llega bien cómoda, que tiene como siete hoyos la blusa y el short también, ¿verdad? Y le da la misma ropa porque le encanta. Ajá. ¿Qué hace? Pues, ¿qué hace? Se cepilla los dientes. Sí. Habla con alguien. I talk with my friends, with my sister, with my coworker. La vio en el trabajo y le sigue llamando para contarle algo. El gossip, el chambre, ¿verdad? Fíjate que cuando venía saliendo vi a la fulana. Ay, ¿verdad? ¿Qué más hace? No, teacher, esa clase de cosas no las digo yo en el trabajo, me decís. Teacher, how do you say tareas? Homework. Si son tareas de realizar de estudio, homework. Si son tareas dentro de la casa, task. O si son tareas, Homework. ven, homework. También tareas pendientes en el I, trabajo. sería estaría bien así la oración. I help with my youngest son, with his homework. Ajá, I help. Sí, está bien. Yo ayudo, Yeah, ¿verdad? how do you say? No, talk with Takes. my stakes. Okay.
I take my classmates class. Classmate. No, pero compañeros, si son de estudio, son classmates. Si son compañeros de trabajo, son coworkers. A coworker, entonces sería coworker. Ajá. Perfecto. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Espero la hora de salida ansiosamente. Pero eso no lo puedo. I wait for go out. I go out the church, teacher. Ah, excellent. Nadie había dicho eso tan importante. ¿Qué más hacen? Solo eso. Bueno, nadie más compartió. Vamos a pasar a lo último. ¿Qué es lo que dice? Dice, write six information questions using WH providing answer and a friend and write down the information. For example, ¿qué information question podemos hacer con what? What time is it? What time is it? Excellent. What do you do at your workplace? Excellent, Angelica. What do you from? También, you know? Where what, are you from? Where are you from? When is your last meeting? ¿Cuándo es tu última junta o reunión? ¿Qué más? Vamos con when. When is your birthday? When is your birthday? Excelente. ¿Con why? ¿Con why? ¿Qué hacemos con why? Why not to speak English? Why not to speak English? ¿Por qué no hablas inglés? Ajá. Perdón, ¿quién más? Why do you study English? Excellent. Why do you study English? ¿Por qué usted estudia inglés? Ay, porque es fácil usted. Que me gusta. Because I like. Because it's easy. Because I feel that it's like a big opportunity to study in English. Ok, which. El which es para cuál. O sea, lo utilizamos para cuál. Which was which is, ¿cuál es? Which is your office? ¿Cuál es tu oficina? Ok, excelente. Vaya chicos, dudas, preguntas del día. Vaya, ¿qué hemos visto durante toda esta semana? W question. Preposition in, at. ¿Qué más? Daily routines. Daily routines. What else? Off time, anexarle como off time, o sea, sobre tiempo, las preposiciones en tiempo también. Aplicarlo en, bien, o del día a día. Y ya especificar como los, o separar las actividades por hora. Separate the activity per hours. Ajá, excelente. O identificar las horas en las que yo estoy haciendo una actividad. ¿Qué más? Shortest, ¿qué más? What else? Ok, ¿y ahora qué aprendió? Today. Nada. Ah, pues no nos vamos. Repasamos preposiciones. Review about preposition. Excelente. Repasamos W question. W question. Ahora no hicimos listening. Ahora no hicimos listening. Vaya. Muy bien, excelente chicos. Sé que tienen que dejar. Lo voy a dejar descansar, así que vamos a ir cerrando nuestra clase. Have a good weekend. Try to rest. God bless you. Go to church. And bye bye. See you on Monday. Yes, on Monday. Bye bye. See you on bye Monday. Bye bye. Take care. Bye bye. Have a nice weekend. Thank you.